Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo están ustedes por allá? Justo hablando de mi cantante preferido. Yo soy fanático de Queen, así que me alegra mucho que estén rindiéndole un homenaje. Estaba todo armado. Todo pensado para vos. Totalmente, totalmente. Porque la verdad es que no conozco hasta ahora ninguna banda que tenga, un estilo tan variado como Queen, ¿no? Hay, digamos, uno escucha una banda y en general tienen siempre la misma manera, ¿no? O el mismo estilo. Y en Queen y en Freddie Mercury se daba esa cuestión, ¿no? De un montón de estilos musicales que realmente creo que no apareció nadie como ese fenómeno. Sin duda, fue legendario Freddie Mercury. Mauricio, placer enorme darte la bienvenida una vez más. Y qué interesante el tema que traes hoy, porque nos encontramos siempre con estas noticias lamentables, ¿no? De patotas, siempre asociadas al deporte del rugby, que atacan a un chico, que se van a las piñas. Y siempre ocurre esto entre los varones, ¿no? Uh-huh. Es muy raro el caso de que veamos una riña de chicas a la salida de una fiesta, por ejemplo, y nos lleva a pensar por qué los hombres se vinculan de esta manera, por qué hay tanta agresividad en el entorno de los chicos. Bueno, en principio yo les diría que tiene que ver con una cuestión arcaica y hasta diría instintiva, ¿no? Recordemos que los seres humanos, digamos, venimos del reino animal también. Claro. Y en el hombre se juega esta cuestión del macho alfa, ajá, que tiene que ser más poderoso que los demás, que tiene que mostrarse fuerte, que no tiene que ser débil, porque si no, viene otro macho de la manada y le roba ese puesto. Entonces, de ahí venimos nosotros. Pero la cultura, la razón, hizo que vayamos evolucionando esto. Sin embargo, todavía hoy, a pesar de tanto avance que tenemos en cuanto a el incluir más a la mujer y de alguna manera también los hombres conectarnos con la sensibilidad, se sigue jugando esta cuestión de código de agresividad, digamos. Es más común encontrar que los hombres son más de generar peleas, de tener problemas en viales, digamos, donde terminan peleándose a trompadas. Claro. Sí. Y incluso en la competencia misma, cual sea el deporte, también el hombre termina a los golpes, porque es una manera que, como sociedad, aprendimos a manejarnos. El hombre que es muy sensible suele ser discriminado, ser maltratado porque pareciera que no pertenece. Sí. Y esto no solo por otros hombres, también a veces por las mujeres. Ajá. Claro. Creo que los hombres cargan con tantas cosas en la vida, desde que si sos chiquito y no te gusta el fútbol, ya quedás fuera del grupo de amigos. Si te largás a llorar, ay, pero eso es de nena. Mucho prejuicio. Muchas cuestiones que son machistas, ¿no? Que pensar que el hombre siempre tiene que ser el fuerte. Realmente cargan con muchas presiones los varones en este sentido de tener que adecuarse a un estándar masculino que no existe, porque son humanos, son como todos. Sí, a ver, característicamente hasta desde un lugar fisonómico, ¿sí? En nuestros cuerpos, el hombre tiene, digamos, un cuerpo más ancho, más robusto, claro. ¿Sí? Más en posición de guerrero. Pero una cosa que alguna vez leí que me pareció fantástico es esta cuestión de que el hombre tiene que tener una espada y tiene que mostrar el brillo de esa espada, pero no blandirla. Claro. Es decir, que no por tener una espada el hombre tiene que estar todo el tiempo atacando. Es decir, nosotros los hombres tenemos por ahí el rol de proteger a nuestra familia, de cuidar a los nuestros, de poner límites, de tener autoridad. Sí, viste que pasa mucho en casa, Mauricio, por ejemplo, no sé, cuando los chicos hacen algo y nos sale a la mamá decirle a los chicos, bueno, mira, anda a hablar con tu papá, que tu papá es el que, no sé, el que te pone la penitencia, el que sabe qué decir, las mamás como que somos un poquito más flojas con el no, y los papás sí, capaz que eso también viene ya desde la educación, desde la casa, y ni hablar si ese papá o ese chico en su infancia tuvo un papá que era duro, que le marcaba la diferencia entre la mujer y el hombre. En lugar del hombre que
digamos, venía, que la mujer decía, ahora cuando venga papá vas a ver lo que pasa, y ya los chicos volaban y disparaban. ¿Sí? Es un lugar que no está bueno porque nos pone a nosotros en lugar de ogros, ¿sí? Y de la responsabilidad de tener que castigar por algo que en realidad, a ver, tenemos que aprender a que los chicos no se eduquen desde el miedo. Claro. Total. Buscar la manera que los chicos aprendan las cosas, no para porque hay amenazas. Pero este también es un lugar que el hombre se ha quedado en ese lugar de ser el que pone los límites nada más, en vez de ir como equipo con su mujer. Claro, entre los dos. Totalmente. Mauricio, ¿pero crees que, si bien decías que esto lo tenemos muy enraizado en la cultura de la humanidad, del hombre, con los cambios de paradigma y cómo nos estamos deconstruyendo esta palabra que es tan común escuchar ahora, ¿crees que de a poquito se va cambiando ese paradigma del hombre? ¿Va mutando un poco esa forma? Yo creo que por suerte sí. Yo creo que lo que está pasando con la masculinidad a partir de la paternidad es que los hombres empezamos a estar más presentes en las reuniones de padres, nos ocupamos de tareas domésticas, porque por ahí a lo mejor la mujer trabaja un rato y entonces el hombre se tiene que quedar ahí, ¿sí? O sea, hay distintas cuestiones que nosotros tenemos que, digamos, entre todos sostener. Creo que la mujer también es porque la mujer le da ese lugar al hombre y lo hace sentir como importante. Social. Por ejemplo, en los cumpleaños de los nenes más chiquitos se ve mucho que las mamás no estén porque están trabajando y están los papás. Y está buenísimo que compartan desde chiquititos esos momentos. Tal cual. Pero siguiendo con este razonamiento, si bien el mundo está cambiando, estas conductas masculinas, por ejemplo, en grupos de hombres, se replican todo el tiempo. Sí. En los grupos de hombres, lo que se juega es este juego de siempre encontrar a alguien a quien cargar, a quien agredir, a quien molestar. Sí. Y es una conducta que a lo mejor ya no es una piña, a lo mejor no es un golpe, pero sigue siendo agresivo y muchas veces violento. Sí. Y son cosas que tenemos que aprender, que no es justo, que cuando estamos uno a uno con otro hombre, a lo mejor ahí sí podemos compartir lo que sentimos, podemos hablar de cosas más profundas. Pero cuando estamos en un grupo grande, el primero que quiere contar algo más sensible, enseguida es como fagocitado por el grupo y volvemos a hablar de estupideces, de mujeres, de cuestiones, digamos, más superficiales, porque no nos bancamos el dolor, porque no nos bancamos la sensibilidad. Entonces siempre viene la cargada, y viene la cargada porque primero te cargo a vos, no va a ser cosa que vos me cargues a mí. Y terminamos, algunos, los que tratamos de ser más sensibles y los que tenemos esperanza de que el mundo cambie, no queriendo pertenecer a ese tipo de vínculos, donde, digamos, uno no puede en un chat plantear, chicos, estoy mal, me peleé con mi mujer. No, porque a ese chat nadie contesta. Ahora, si uno manda un video porno, si uno hace algún chiste o uno agrede al otro, entonces ahí sí todo el mundo salta y nos matamos de risa. Un tema muy interesante para llevar a la reflexión, ¿no? Cada varón que esté viendo esta nota, que se encuentre con esta temática, como que hacer una autoexploración y decir, ¿cómo me vinculo yo con mis amigos? ¿Me burlo todo el tiempo? ¿Hago chistes? ¿Cargo? ¿Busco agarrarme las piñas a cada fiesta? Como para replantearse realmente la manera en que se están vinculando entre ellos. Mauricio, gracias por traer este tema tan interesante aquí al programa. Y obviamente en la cuenta de Instagram de Mauricio, es la que está allí en pantalla, Mauricio Estrubo, pueden encontrar muchísima información más, no solamente sobre esta temática que hemos estado tratando el día de hoy, sino sobre distintas índoles de la psicología muy interesantes. Mauricio, muchas gracias a ustedes. La verdad que siempre es un placer compartir con ustedes. La verdad que cada vez que preguntan me hacen a mí también reflexionar. Mira qué bueno. Así que bueno, que nos encontremos más seguido y alguna vez pueda ir ahí al ojalá canal. Que sí. Ojalá. Así que un lindo momento presencial. Por supuesto. Bueno. Ojalá se dé. Mauricio, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao.